Habitantes de la colonia La Ilusión del municipio de Tecoluca llevaron a cabo una jornada de limpieza. Pensando pues en la lluvia, ¿verdad? Que se llenan los tragantes y todo eso. Entonces, por eso hemos tomado a bien hacer la limpieza, ¿verdad? La limpieza general en toda la comunidad. Hay personas que tiran la basura, ¿verdad? Así a la zona verde y no lo hacen cuando pasa el tren de aseo. Entonces, un llamado especial a ellas, ¿verdad? Que tomemos conciencia del daño que estamos haciendo, tal vez a las demás que sí les gusta mantener limpio, ¿verdad? A esta actividad se unió la encargada del dispensario médico, con la abatización de pilas y barriles. También llevaron a cabo una jornada de fumigación para eliminar al zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya. Estamos organizados como comité de salud, promotora de salud, ministerio de salud, digamos, y ADESCO La Ilusión. Somos los principales impulsores porque se nos están dando muchos casos de dengue, muchos casos de chikungunya, zika, que es la enfermedad que nos está atacando a nuestras mujeres embarazadas. También se sumaron otras instituciones que apoyaron con una reforestación y la chapoda de las principales calles. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.